Buenas tardes. Hoy le voy a rendir homenaje a uno de mis maestros, un notable profesor que tuve en mi formación médica. Se llama Bernardo Alberto Houssay, nacido el 10 de abril de 1887 y muerto el 21 de septiembre de 1971. El poema es Al genio de tu nombre y dice: Bernardo Alberto Houssay en su nombre leía. Obrar, tú saberlo, dones hay, el criptograma escondía. Abro, saber y suelto, honrad de los cielos se oía, justo cuando encarnabas y a este mundo venías. Y llegaste a este suelo con tu sino asignado, y nosotros gozamos de todo lo que has dado. Fui testigo presencial de tu saber y maestría, y a tu libro utilicé al leer fisiología. Hoy usan obra, de ver alto, señor, otro anagrama surgía. No solo dejaste libro, escuela y sabiduría, además del CONICET, institutos y familia, sino que elegiste jóvenes para ser la patria mía, un país que tenga ciencia, que brille en conocimientos, con premio internacional que haga sonar su talento. Y así te ganaste el Nobel allá en el 47. Fisiología y medicina hizo vibrar los presentes. Las hormonas de la hipófisis hicieron tema de charlas. Los hidratos de carbono llegaron a amas de casa. Los becarios argentinos presentes en centros varios, eso sí, excelentes centros y siempre bien equipados. A mí me enviaste a New York, Instituto Rockefeller, más tarde universidad por excelencia en deberes. Al regresar al país me incorporaste a carrera de investigación, por cierto, para formar más colegas. Y cuando aislé nuevos virus, causales de males varios, me apadrinaste a volver con los maestros de antaño. Amaste patria, libertad, saber, respetaste justicia y semejantes, devoto de la ciencia y el hacer, con amor enseñaste y trabajaste. Bernardo Alberto Houssay apareció entonces orden de algún lugar. Es bueno obrar, hoy traslado, sobre horas, doy buen altar, y dejaste tu cuerpo para hacerte inmortal. Hoy rindo mi homenaje a este ser ejemplar. Con amor, una de las personas que te debe su formación. Buenas tardes.